buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a la cuarta temporada de Modo Carrera con el Madrid. Hoy comenzamos temporada 2023-2024. Hemos superado ya el primer trienio, pero todavía queda mucho, la verdad. Seguimos en trienio, son 5 en Modo Carrera en total. No creo que vayamos a jugar los 5, pero sí que 3, 4 podríamos llegar a jugar. Comenzamos en la cuarta temporada, venimos ya en una temporada, ¿no? 2023-2024, en la que ya empezamos a alejarnos, yo creo, un poco de la realidad, ¿no? Yo creo que en la cuarta temporada es donde ya empiezas a alejar bastante de la realidad. De esa primera temporada han pasado ya años, los equipos han cambiado mucho, muchos han retirado, otros jóvenes empiezan a explotar. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar esa cuarta temporada aquí en directo con todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Vamos a darle duro y vamos a hacer fichajes. Veremos si vamos a hacer fichajes, ventas, seguro, y también muchas cesiones. Vamos a hacer muchos jugadores porque al final es que tenemos una plantilla muy, muy amplia. Jóvenes y que quieren saliendo porque necesitan esos minutos de juego que no pueden tener. He avanzado tan solo del día 1 al 2, que es cuando se actualiza ya el tema de jugadores que vienen, jugadores que van y todo eso. Y lo vamos a ver. Vamos a ver todo lo que ha pasado. Bueno, lo primero es que me han dado un ojeador. Voy a seguir teniendo la cantera activa, aunque la cantera popular. Pero bueno, vamos a seguir manteniendo activa. Tenemos a Juan Aguirre, que se va a cedido al Genk. Tenemos a Felipe Guerra, se va a cedido al Twente. Tenemos a Hugo Vallejo, por fin sale este jugador, se va a Newcastle. Sergio Rivas, también se va a este jugador, al Deportivo Alavés. Jesper Koopmans, Guillén de Arjen Robben, va cedido al Niza. Xavi Simons, fichado y que perdió un potencial, se va traspasado. No cedido, traspasado al Celta. Ya sabemos, lo veremos en el multiverso, pero hemos fichado allí también, ¿vale? Ya a verlo ahí. Y si no, en otra serie con un equipo de un perfil más bajo que Mendonça Pintos, se marcha, este sí, cedido al Eibar. Y hasta ahí diría que las operaciones de salida que estaban ya cerradas de la anterior temporada. ¿Y ahora qué? Pues ahora habrá que hablar de las operaciones de llegada, cambios que puede haber en el 11, en el equipo en general, jugadores que han vuelto de cesión. Vamos a ver qué importancia tienen, si los vuelvo a ceder, si me los quedo, si los vendo. Y todo eso lo empezamos a ver desde con nuestro 11 titular. 11 titular, a ver. Yo, sinceramente, el único cambio que veo posible es Bernardo Silva. Es el único cambio que yo veo posible. Ahora debatiremos opciones, veremos qué hay. Pero para mí, el único jugador que puede salir del 11 es Bernardo Silva. Venimos a hacer dos tripletes consecutivos. No es que necesitemos mucho cambio, no necesitamos mucha mejora. Por eso os digo que creo que Bernardo Silva es el único jugador que podría caerse de este. De portería, Courtois, en principio, si no baja, no hay por qué cambiarlo. Y ha demostrado en momentos importantes que es capaz de ser determinante. Alexander Arnold es el mejor lateral derecho del juego. Mendy, no sabría deciros si es el mejor lateral izquierdo, pero sorprendente. Varane de Ligt. Si encontramos a alguien mejor, más joven, me extrañaría mucho encontrar a un jugador más joven y mejor que Varane o de Ligt. Realmente. En el medio, Casemiro, a sus 31 años, de repente ha subido a 93.5. Increíble. Capitán absoluto. Valverde y Odegaard, ¿qué os voy a decir? Dos de los jugadores con mayor potencial del juego están por encima ya de su potencial, pues a ver. Que seguirán en ese centro del campo siendo titulares importantísimos. Como de Haaland en punta o de Mbappé en el izquierdo. Es que, es lo que digo, el único cambio posible es el de Bernardo Silva, Varane. Bueno, podemos mirar un poco a ver qué hay, pero no veo yo ningún sustituto claro para Varane, ¿no? Ya no me viene ahora mismo a la cabeza ningún jugador que sea. Claro. Hay que ser claro que si viene de dos tripletes no hay necesidad de cambiar. Pues, claramente, William. Eso, venimos a ganar dos tripletes consecutivos. Es que el equipo no necesita mucha mejora. De Valí es mayor que Varane, ¿no? Ahora veremos, ¿vale? Ahora veremos opciones. Para mí, el cambio claro, Bernardo Silva o no. Vamos a ver qué ofrece el mercado. Vamos a ver qué ofrece el mercado. Y si podemos cambiar a Bernardo Silva, pues, vamos, oye. De quedar, pues no habría ningún problema. Ha subido a 90.5, es cierto, pero echaremos un ojo al mercado a ver qué hay. Y para el tema de central, bueno, si queréis echamos un ojo y ojalá hay algo por ahí que nos interese. En cuanto a los suplentes, de inicio estos son los suplentes, al margen de salidas, ahora hablaremos de salidas, cesión, ventas. Pero de primeras es esto: Rooney en portería, Odriozola, Militao, Pau Torres y Cucurella,
¿Cuál? En el medio, Camavinga, Kubo. Y Reinier, que ha vuelto de cesión, sería ese tercer centrocampista, ¿no? Que entraría en la rotación. La temporada no teníamos. En el mercado de invierno nos quedamos sin ese sexto centrocampista. Ahora mismo, pues podría ser Rey. Y arriba, Greenwood en derecha, Jovic en el punta. Y Rodrigo Goles en izquierda. No, Vinicius. Vinicius, por... A día de hoy. No me han venido Vinicius. Esto es así. Vinicius se fue cedido con 87 de media. Y con 87 de media vuelto. No. Subido. Bajado, evidentemente. Ha quedado y estancado en 87. No ha tenido ese crecimiento en esa segunda parte de la temporada. No sé qué vamos a hacer con Vinicius, pero... Está peor. Mira, si vamos viendo el estado de nuestros jugadores, uno de los mejores del mundo, uno de los mejores del mundo. Y... todos. Y así con todos los titulares, al menos. Y después con los suplentes, no. Vale, en cuanto a los titulares, el único que podría salir es Bernardo Silva, seamos claros. Tiene 28 años. Rendimiento... Bueno. Rendimiento de 6-7. Esperaba un poco más de Bernardo Silva. Empezó muy bien, pero después se fue apagando un poco. Para mí Bernardo Silva es uno de los candidatos a salir. El principal candidato a salir del 11. En cuanto a los suplentes, Odriozola con 27 años, lo he puesto transferible. Tiene cláusula de 50 millones, lo renové y le puse esa cláusula. Y conseguimos vender a Odriozola y si no, pues oye, pues... Lunin de momento sigue, Militao sigue, Pau Torres sigue, Cucurella sigue, Camavinga sigue... Reinier. Primer debate. Reinier dentro, Reinier fuera. Reinier dentro, pocos. O Reinier fuera cedido. Si Reinier se queda, sería el sexto centrocampista. ¿Cuál para ese rol? Igual para ese rol es mejor cederlo. Que no pierda potencial. Quiero es que el jugador no pierda potencial. Dejo ese debate ahí abierto y ahora comentamos. Kubo. Kubo es otro debate, ¿eh? Kubo es otro debate. Kubo dentro. O cedido. Greenwood. 87 de media Mason Greenwood. ¿Es una opción Mason Greenwood como titular? ¿Cuál sí? ¿Cuál sí? Luka Jovic tiene 86 de media, ya supera esos 85. Pero a mí me gustaría mantenerla como delantero suplente de Haaland, la verdad. A mí me gustaría. Rodrigo Goes. Por valoración y por adaptabilidad, sería el cuarto atacante de la plantilla. Puede jugar como extremo. Y como delantero no pierde mucho. Y pierde, pues ya lo entrenaremos como delantero para que no pierda. Pero Rodrigo, para mí, debe ser el gran beneficiado de esa no subida de Vinicius Junior, que se ha quedado en 87. Y para mí Rodrigo tiene que estar en la plantilla. La cosa es, tiene 88 de media. Es que claro, es que ya aquí el tema de las valoraciones, ¿qué hacemos? ¿Un jugador de más 85 o no? Si mantenemos la regla de jugadores que tienen más 85 no pueden ser suplentes. El Kubo, Greenwood, Jovic y Rodrigo. Claro, es que eso estaría bien comentarlo. Rodrigo, cuarto atacante. Hay muchos debates, ¿eh? Muchos debates. Vinicius fuera. Juan y Tucker. ¿Qué hacemos? A ver, mira, os voy a poner una encuesta y ya está. Os voy a poner una encuesta, ¿vale? Suplentes de más de 85. Media. ¿Sí? ¿O no? O... máximo 2. ¿Sí? Sí, máximo 2. Vale, os he puesto esas tres opciones, ¿vale? Os pongo la encuesta. Os pongo la encuesta y ahí vosotros vais a ser los que decidáis. Suplente ese más 85 de media, sí, no, o sí, pero máximo 2. Lo tenéis ahí para votar, ¿vale? Y a partir de ahí iremos tomando decisiones. El tema de los reservas, bueno, Vinicius ahora mismo
a dejarlo aquí en el aire. Guamanguito, que lo vamos a dejar en el aire, porque dependiendo de esta regla. Salen Rodrigo, Vinicius. Gente. Como veo que no. Vale, vale. ¿Queréis que haya suplentes? De más 85 de media. Vale, pues las suplentes de más 80. Así que Guamanguito, que salga cedido. Tiene ya 23 años, pero bueno. Vamos a seguir manteniéndolo. Y el resto, bueno, ya veis, transferibles y cedibles, todos del filial. Vale, está la cosa entre sí y sí, máximo dos. Joder. Que tío, pero no lo dejo aquí. Ha quedado, joder. ¿Puedo repetirla? Voy a repetirla. Os juro, no, voy a repetirla. Voy a repetirla. Vale, no empatéis, por favor. Vale, seguimos empatado. Máximo 2. Pero pongo otra opción. Máximo 5, venga, que sería. Máximo 5, que sería medio de suplente. Ahí tenéis. Sí, pero es que en caso de empate elijo yo ya, pero es que sinceramente no sé qué elegir. Os pongo ahora otra opción. Suplente de más 85 de media. ¿Sí? ¿Límites? ¿Máximo 2 o máximo 5? Vale, parece que va a ganar máximo 2. Entonces, de todos los suplentes que tenemos, había que elegir 2. De todos los suplentes con más de 85 de media que tenemos, había que elegir 2. El resto, cedidos o. El resto, cedidos o vendidos. Vale, candidatos para quedarse: Cubo, Greenwood, Jovic, Rodrigo y Vinicius. Son 5. Estos 5, 2 en plantilla. A ver. Vamos a debatir el tema Bernardo Silva. Y a partir de Bernardo Silva, creo que podremos ir decidiendo quién puede ser ese. Eso. Vale, ahora mismo todos en plantilla. Ahora mismo todos en plantilla, pero vamos a ver qué pasa con Bernardo Silva. Lo primero, si queremos cambiar a Bernardo Silva, habrá que irse al mercado a ver qué opciones hay para sustituir. Y ahora mismo no sé qué. Es que no sé si hay algo en el mercado de ese. Tenga 30 años, claro. Estos que no me dan valoración. Y busco un jugador zurdo, Busco un jugador zurdo que juegue derecha. Haría, ¿no? Sería, por ejemplo, un jugador de esas características. Pablo Dybala, a ver, Pablo Dybala es una opción. Pero lo vimos en el Inter. Si puede ser otro jugador, mejor. Januza ahí se queda muy corto. Marez tiene la edad que tiene. Sala. Vamos a usar. Sancho es diestro. No quiero un diestro. Quiero un zurdo. Quiero un zurdo. Y para zurdos, vamos a usar a 31 años. Tiene 31 años. Yo no voy a fichar a un jugador de 31 años. Tengo nada en contra de los jugadores de 31 años, pero. Va a durar el tiempo que va a durar. Y que Casemiro ha subido a 93 de media. Mira. Todos se llaman Casemiro y no me voy a estar ahora 50 millones en fichar a un Salah que tiene. Estoy buscando su FIFA. La web que utilizo para buscar. Vale. Sí. Mirad, posición. Cante, güey. Cantes. Pierna. Messi, Salah, Dybala. A ver, por potencial, si ordeno o qué. A ver, che. Trincao. Tengo trincao. Ahora mismo creo que tampoco estará en time, ¿no? Estoy hasta lejos de darme esa alternativa realmente. También que lo Oyarzabal. Porque tenemos en la selección española. Este no es Oyarzabal.
Siento, no tengo nada de contrato ya, pero... Y que lo había al 89 de media. ¿Es una opción? Sí, es una opción. Acaba contrato de... Leroy Sané. ¿Es una opción? Es una opción. Leroy Sané. De años, jugando en el Múnich, también 90 de media. ¿Más opciones? No hay muchos más. No hay muchos más. Para. Para. Llega un jugador. Antes. ¿Dónde me lee? Bueno, si no fichamos a Dybala porque lo tuve en el Inter, no voy a fichar a Dembélé que lo tuvimos. Chelsea. Dembélé es diestro, ¿no? Es zurdo, sí. Es ambidiestro. Bueno, Dembélé lo voy a meter en lista, pero... Risco. Y no hay más opciones. Ah, la verdad es que no hay más opciones. Esto es lo que hay. Chaval y... El otro. F audio, ¿cómo F audio? El audio no se ha ido, ¿no? Ah, no sé, audio. Pero aquí que hay señal del audio. Vale, he metido aquí tres jugadores, cuatro. Vamos a Dybala. Estas son las opciones que hay. Dembélé, Sané, Oyarzabal, Dybala. ¿Es alguno de estos mejor que Bernardo Silva? ¿Verdad? ¿Dónde da? ¿De rendimiento? No lo sé, porque realmente... Bueno, sí, Dybala, sí lo hemos visto jugando delantero, sobre todo. Y funciona... Funciona bien. Lo vimos en esa temporada con el Inter. Dembélé no aportó demasiado gol con el Chelsea, pero bueno... jugador muy rápido. Que sí que puede ayudarnos a generar ocasiones, aunque no sea tan decisivo en el gol. Oyarzabal lo hemos visto en la selección como delantero. Jugado muy bien con la selección, la verdad. Y Sané diría que es el único que... no hemos visto hace años. Diría que el único. Estas son las opciones. Ahora la pregunta es, ¿alguno de estos jugadores gusta más que Bernardo Silva? Esa es la pregunta. Segunda pregunta. Igual el sustituto lo tenemos ya en plantilla. Claro, ¿qué pasa? Pero el Zabal es una opción interesante, pero... ¿Y si pongo a Kubo? Kubo no tendrá 90 de media, pero a Kubo lo hemos visto jugar la pasada temporada y... Kubo es un escándalo. Kubo lo hemos visto y Kubo es un escándalo. ¿Por qué no Kubo de titular? Incluso Greenwood, que lo tiene en plantilla. Mira, tenemos 7 opciones. No puedo poner más de 5 en la encuesta. Entonces vamos a dividirlo en semifinales y una final. Vale, vamos a dividir esta encuesta para el extremo derecho en tres partes. Una semifinal con el mejor de estos 4. Otra semifinal con el mejor de los que tenemos ahora mismo en plantilla. Y una final en la que vais a decidir cuál es cuál va a ser el extremo derecho del equipo. ¿Vale? Lo hacemos así. Y por eso decía antes de esperar con el tema de los jugadores de 85 de media. Habéis decidido que al final sean 2 jugadores suplentes con más de 85 de media. Tenemos... ¿Esto? ¿Quién puede ser? Pregunta. Pregunta va a ser posible... A ver, con las mayúsculas. Posible fichaje extremo derecho. Y os voy a dar las opciones que tenemos aquí. Por lo que leo en el chat, os mola Oyarzabal, pero... Voy a incluir a los 4. Ah, vale. Dembélé. Dybala. Y... Vale. Vale, pues de estos... Va a ganar uno. ¿Has visto a Sterling? Sterling es diestro. No voy a fichar un diestro para jugar de izquierda. Quiero extremos aplicando. Vale, tenéis ahí estas opciones. Oyarzabal, Dembélé, Dybala y Sané. Después de los que tenemos en plantilla, Bernardo Silva, Kubo y Greenwood, elegiremos a otro. Los dos ganadores los enfrentaremos en la encuesta final, donde decidiremos cuál va a ser el extremo derecho del equipo la próxima. Ah. ¿La apuesta de Kubo? Es que... Es que ojo,
Que ojo, Kubo. Kubo puede ir muy bien, tío. Rodrigo es diestro, Rodrigo no lo voy a meter a jugar en la derecha. La vida real juega ahí, pero. Y juego con jugadores a pie cambiado, tío. No voy a meter a Kubo ni. A Rodrigo, perdón. Ni a Sancho que me decían por ahí antes. Ni... Vale, pues el ganador, Mikel Oyarzabal. Bueno, es lo que esperaba después de lo que habíamos visto en el. En el... Y ahora. Posible extremo derecho. De los que tenemos en plantilla. Bernardo Silva. Hugo o Mason Greenwood. Y de aquí, el que gane se enfrentará a Oyarzabal en una final para ver quién va a ser el extremo derecho. A ver, Mikel Oyarzabal tiene buena pinta. Elija. Que ficha Mikel Oyarzabal no va a cortar la progresión de Kubo, por ejemplo. Greenwood me da un poco más igual. Pero... la progresión de Kubo no tiene por qué cortarla. Kubo se puede quedar en plantilla. Y apunta. Dentro de esos suplentes con más de 85 de menos. Kubo in y los suplentes con más de 85 deberían ser Jovic y Rodrigo. Es una de las opciones. Otra opción es que lo Oyarzabal utilizaremos, lo mejoraremos de cara a nuestra selección española. Y como suplentes, pues quedarnos a Kubo. Y Rodrigo, que realmente no lo hemos visto todavía este año, que siga cedido. Ah, pero sí, esa combinación es buena. Vale, pues vais a elegir vosotros. Al final, entre Kubo y Oyarzabal. Vale. Pregunta, extremo derecho. Extremo derecho, 23-24, que es la temporada en la que estamos. Y que lo Oyarzabal o Takefusa Kubo, que con 86 en media. Mira, es que me daría igual, tío, lo meto, tío. Sin dudar. Vale, lo tenéis ahí, para ir decidiendo. Tenéis un minuto para votar. Y yo mientras, pues me voy a poner a mirar. Vale. Sí, porque me habéis dicho antes, oye, Barán. Tampoco creo yo que haya muchos jugadores mejores. Me sorprendería mucho ver jugadores mejores que Barán. Lucas, que es uno de los jugadores con más potencial, tiene 87 solo. Pues Junju tiene muy poco, 84 ahora mismo, tiene poquísimo. Marquinhos está en 89. Alaba, que está en Madrid, está en 84. 89 para Skriniar, se acerca más. Ah, Koulibaly está en 88. Apor está en 90. Y acaba contrato. Bueno, pero Varane de momento es que... bueno, ha tenido algún error, pero es imposible no fallar, ¿no? Han fallado todos. En algún momento. La cosa es que... no veo que el rendimiento de Varane sea como para cambiarlo. Tío, me estáis vacilando, empatadores. Hola, buenas, Yerites, ¿qué tal? De momento no hemos hecho nada. Bueno, estamos decidiendo cuál va a ser nuestro extremo derecho. Hay una encuesta entre Oyarzabal y Kubo y acaba de quedar en empate. El día de los empates, sí, está la cosa. Va la cosa hoy, empates. Mira, queréis a los dos en plantilla, vamos a quedarnos a los dos en plantilla. Está, ha quedado un empate, vamos a tener a los dos en plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a fichar a Oyarzabal y que uno de los jugadores de más de 85 de media va a ser Q. El otro, lo elegiremos ahora con una encuesta. Pero queréis a los dos en plantilla, vamos a tener. Está, tío, ya está. Los dos en plantilla. Mikel Oyarzabal va a llegar al Real Madrid. Es un jugador, me suena tenerlo el año pasado con esto de los fichajes libres. Pero creo que no llegué a utilizarlo. Y Oyarzabal, bueno, lo hemos visto con la selección española. Seleccionador español, estuve en el último mundial con la selección española y Oyarzabal fue un escándalo en ese momento. Es un jugador que va a jugar de extremo derecho, que puede jugar en punta, que puede jugar incluso en la media punta, diría. Yo creo que podría jugar en la media punta sin ningún problema. Y es un jugador que nos va a dar muchas alternativas en ataque, pero que tiene un buen rendimiento. Acaba contrato. Gracias por recordarme, lo voy a pagar de 120, pero... igual con 100 vamos... no voy a renegociar. Tiene 120 de valor, le voy a pagar 100. Está bien. Está bien, no necesitamos más.
Pues Mikel Oyarzabal, ¿eh? No lo he tenido yo nunca, Oyarzabal, ¿eh? No he tenido yo nunca a Mikel Oyarzabal y bueno, esperemos que vaya bien. Compartirá equipo con Takefusa Kubo. Y habrá muchos partidos en los que compartan 11. Habrá partidos en los que compartan 11. Habrá partidos en los que Kubo sea el extremo de jugar. Habrá partidos en los que Oyarzabal juegue. Vale, rol. Rotación. Le pongo poco para que se queje. Antes le firmamos 5 años y. Mira, vamos a bajar de los 1.000 millones, ¿eh? Por poco tiempo, porque siendo después de saber Bernardo Silva, vamos a poner otra vez. No convence mucho esto de la cláusula, ¿eh? Bueno, no veo a nadie ahora mismo pagando 275 millones por Mikel Oyarzabal. Si alguien los paga, pues bueno. Pero no veo a nadie pagando ese dinero. Yo le pongo yo ahora a este. Audio entrecortado, ¿no? Debería estar el audio entrecortado. Audio entrecortado. Tío, ¿por qué está el volumen? ¿Por qué se me baja el volumen del micrófono, tío? No lo entiendo. Hola, ahora sí debería estar el volumen del micrófono más alto. No, entiendo por qué se me baja el volumen del micrófono, tío. Solo. Tío, pero si me metí los ajustes y quité... Esto es por el Discord o algo, pero tío, que... Puse que no se pudiese tocar el micrófono. Gracias por lo del micro, eh. Gracias, Jiménez. No te hice caso antes. No te hice caso antes si me equivoqué. Ahora me deberíais escuchar más fuerte. Yo, de verdad, no sé por qué el ordenador coge y me baja. Por el Discord, tío, por el control automático de ganancias. Pero quité el control automático de ganancias para que no pasase esto. Y ha vuelto a pasar. En fin. Por cierto, cobraba 80, le he pagado el doble prácticamente, que son 150, y ni siquiera ha entrado a negociar. No sé cuánto quiere cobrar. ¡Hombre! Yerite regalando suscripción, pero bueno, Yerite es crack, fiera, mastodonte. ¡Qué bestia, tío, qué bestia! Y se la lleva Jordi. Jordi, un grande, tío. Jordi es un mítico del canal, ¿eh? Jordi lleva aquí desde FIFA 16, ¿eh? Más de uno llevará, ¿no? Pero... Jordi es de los míticos, ¿eh? De los que estaba en los primeros directos, tío. Un grande. Intento de fichar a Mikel Oyarzabal. Dos. Segundo intento. Segundo intento. No me he dicho ahora nada de la cláusula, ahora te la voy a poner yo, porque... Sí. ¿Y tema sueldo qué? ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto le pongo, por favor? Por favor, alguien que me diga una estimación de lo que ponerle, porque le he puesto 150 y ni siquiera ha entrado a negociar. 200. Pongo 200, ¿no? Por lo menos. Yo creo que por menos de 200 ni siquiera va a entrar a negociar, ¿eh? 235. 250. ¿Tanto me va a pedir? Voy a poner 220, no sé si me estoy pasando. ¡Oh! Bueno. ¡Mikel! Joder, tío, ¿cómo sangran al Madrid, eh? Te voy a aceptar, porque es que no me va a aceptar menos. No me va a aceptar menos. Pero con 230, ojo que se pone. En la escala salarial se la ha cargado, eh. Se ha cargado la escala salarial de mi plantilla. Ahora mismo, Mikel Oyarzabal. Curando 270. Que se pone como el segundo que más cobra junto con Bernardo Silva. Que bueno, Bernardo Silva ya lo quitaremos de en medio. Solo por detrás de Casemiro. Ojo cómo ha reventado la escala salarial. Y ojo cómo tenemos ahí a Mbappé cobrando poco. Porque lo firmamos en la primera temporada. De hecho, está descontento con el contrato. Pero bueno, mientras no me venga a decir, oye. Mientras no toca la puerta diciendo que quiere cobrar más, yo me voy a hacer el tonto. Con quien no me voy a hacer el tonto es con Mikel Oyarzabal, que ha llegado a la plantilla que va a ser titular en este Real Madrid, super galáctico y ganador de todo. Mikel, tenemos que comentar un par de asuntos.
El tema extremo izquierdo, extremo derecho, no me interesa, ¿vale? Voy a subir rendimiento, filigranas y pierna mala. Porque al final, el tema extremo izquierdo, extremo derecho, simplemente algo visual. Tiene la misma valoración en un lado que en otro. Pero ya cuando entrene todo rendimiento, filigranas y pierna mala, sí le haremos el cambio de posición. Para que empiece a entrenar defensivamente, yo quiero que mis delanteros sepan presionar y que ayuden en labores defensivas. Y eso es lo que tiene que hacer Mikel. Y ahora... Bernardo, gracias por todo y hasta luego.